Y es extraño, porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican. Yo recuerdo que hace algunos años ya se tenía una candidata de un partido. Entonces se inscribió al señor Juan por otro partido. Y fue una hazaña porque en 15 días la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara, le iba a ceder su lugar a la candidata que quería la gente y que además había sido víctima de un fraude. El problema estuvo después de que al ganar el señor Juan, pues ya no quería cumplir con el acuerdo. Pero es parecido. No nos gustas tú. Y entonces, a ver, busco un pretexto, ¿no? Cualquiera, una excusa. Y te elimino. Yo eso nunca lo voy a ver bien. Y espero que comprendan que no es una intromisión en una decisión del INE. Es que yo fui víctima de esas maniobras. Entonces, ¿cómo voy yo para quedarme callado? Nada más porque soy presidente. Eso, para mí, es un atentado a la democracia. Apúntele bien. Así de claro. Es juego sucio. Es antidemocrático. Yo siempre voy a defender la democracia. Siempre. Sí. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia. Puede ser que no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso. Desde luego van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado, en un asunto que nosotros padecimos mucho, muchísimo.